Mirador Universitario. La Escuela Nacional de Artes Plásticas continúa con nuestra serie El Arte y el Diseño en Cuatro Estaciones. En esta ocasión vamos a trabajar, vamos a estar abordando el tema del dibujo. El título de este programa que tenemos hoy, es un excelente programa, es De Trazos y Rumbos. Vamos a ver con el dibujo, vamos a ver con las intervenciones que vamos a tener a lo largo del programa, cómo vamos a ir desarrollando, cómo vamos a ir charlando y desenvolviendo o desmanejando este fascinante tema del dibujo. Nos acompaña en esta ocasión el maestro Carlos Cañedo. Es un artista plástico de muchos años, queridísimo amigo. Es profesor, es coordinador, perdón, del Taller Experimental de Dibujo en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y es profesor de la asignatura de Educación Visual en la licenciatura también en Artes Visuales. Muchísimas gracias, Carlos. Carlos Cañedo, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de El Arte y Diseño en Cuatro Estaciones. No, muchas gracias a ustedes y a ti por la invitación. Es para mí un honor estar aquí compartiendo este espacio contigo. Pues vamos a ver si podemos hablar algo del dibujo, vamos a ver si podemos desenvolver este tema. En esta serie, como bien saben ustedes, el tema principal, el objetivo principal que tenemos es tratar de hacer el desarrollo de diferentes disciplinas. En este caso hemos trabajado sobre la pintura, sobre el diseño, en esta ocasión tenemos al dibujo y trabajamos sobre cuatro ejes fundamentales que tienen que ver con las artes y con el diseño, que son el retrato, el cuerpo humano, el paisaje y la naturaleza muerta. Estos cuatro géneros han deambulado a lo largo de la historia del arte y de la historia de la humanidad y han servido como fundamento para poder desarrollar todo lo que conocemos en las artes y en el diseño y nos han servido de alguna manera de referencia para poder crear diferentes marcos en dónde inscribir, en dónde establecer estos puntos de reflexión y de diálogo y de intercambio de opiniones con los artistas que nos han estado visitando, como en este caso Carlos Cañedo, y poder de alguna manera exponer ante ustedes de una manera relativamente sencilla estos fascinantes temas y esos interesantísimos aspectos que tienen que ver con las artes y con el diseño. El dibujo. El dibujo es todo en la vida, todo el día estamos dibujando. Cuando escribimos, estamos dibujando, cuando tomamos un bolígrafo o un lápiz, hacemos una nota, alguien está hablando por teléfono y hace dibujitos, uh-huh. Alguien está en la oficina haciendo algo y está haciendo dibujitos, el presidente de la República no lo sabe, pero todo el día está dibujando, el rector todo el día está dibujando, todo el mundo dibuja. ¿Es el dibujo realmente una forma de vida que tenemos los humanos, digamos, una forma de estarnos comunicando así en lo general? Yo creo que sí. El dibujo es una manifestación primordial del ser humano desde, como tú bien lo
sugiere desde la prehistoria, ¿no? Yo creo que desde que el hombre vio las huellas marcadas en el piso, se dio cuenta de que algo había marcado, algo había sucedido en el piso. Y quizás, digamos, son los primeros dibujos, ¿no? Que surgieron, ¿no? Entonces, en realidad es algo, una de sus características es su inmediatez, y por lo mismo es, digamos, es un patrimonio de toda la gente, ¿no? Se puede decir, por ejemplo, a veces dicen que un electrocardiograma es un dibujo hecho por una máquina, probablemente, o que un trazo en la playa, en la arena, o todo el día es una posibilidad interesantísima en cuanto al entendimiento del dibujo con esta flexibilidad, con esta soltura. Claro. Esto te lo digo por una cuestión, porque de pronto casi todos nosotros nos dijeron, ¿sabes dibujar o no sabes dibujar? Y la pregunta era, si sabes dibujar es que sabes copiar. Claro. ¿Qué crees tú? ¿Cómo ves, Carlos, esto de que el que sabe dibujar es el que sabe copiar? Bueno, eso definitivamente tiene que ver con los criterios de cada época, ¿no? Para empezar, el término, el realismo, digamos, se ha concebido de formas muy diversas a lo largo de la historia. Y la concepción del realismo, digamos, en la Edad Media es muy diferente a la que se dio en el Renacimiento, ¿no? Entonces, es un aspecto muy relativo. Y yo creo que el dibujo trasciende esa parte del dibujar las cosas de manera realista. Mimética. Mimética. Es un aspecto solamente dentro del campo, el gran campo del dibujo. Pero en un momento dado, dentro de la enseñanza, en este caso del dibujo, puede ser como parte de un proceso de desarrollo de esta disciplina, ¿no? Pero no necesariamente una obligación. Por supuesto que te no. Quede igualita la mano, igualito el rostro, igualito el pie. Pues no, porque incluso artistas que han sido grandes dibujantes han recurrido a ayudas mecánicas para lograr este tipo de efectos, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que el dibujo va más con otro tipo de búsquedas y de intencionalidades mucho más, yo diría, más profundas y no, digamos, no tan primarias, digamos, ¿no? Aunque no se demerita esta cualidad, ¿no? Pero es una cuestión, un aspecto muy primario, digamos, concebir el dibujo de esa forma. Ahora, ¿no? Carlos, hay dos, sería aquí en este caso lo que acabamos de expresar, habría dos casos de dos enfoques hacia el dibujo, uno como consciente y otro inconsciente, digamos. El inconsciente es este, en el que todo el día estamos escribiendo y dibujando y haciendo garabatitos y estamos haciendo muchas cosas y dibujamos y dibujamos y dibujamos. Hay gentes que conozco yo, dibujantes compulsivos, que todo el día están dibujando. Claro. Hay, hasta me parece que una especie de enfermedad en donde hay alguien que no puede parar de estar haciendo escritura o dibujando. Ahora, de manera consciente, por ejemplo, en el caso específico de la naturaleza muerta, que es un género en donde los objetos que le rodean al individuo hace un arreglo de esos objetos, hace un ensamblaje, un modelo de esos objetos y empieza a trabajarlos y empieza a dibujarlos. ¿Cómo ves tú, qué piensas acerca del dibujo en relación con la naturaleza muerta? Bueno, es una primera aproximación, digamos, a capturar lo que percibimos del mundo. Y los objetos quizás es el primer encontronazo, digamos, ¿no? Sin embargo, habría que considerar también el aspecto del autorretrato, ¿no? Que más adelante vamos a hablar un poco. Como estos objetos, aspecto. Por ejemplo. Sí, en este caso, Giorgio Morandi, este artista italiano maravilloso, ¿no? Que se dedicó prácticamente toda su vida a realizar naturalezas muertas y algunos paisajes. Los objetos eran una reflexión acerca de la naturaleza de la percepción de las cosas, ¿no? Es decir, jugaba con la silueta, con la luz, con los espacios que se daban entre los objetos. Y entonces Morandi reflexionaba, digamos, creando nuevos objetos en los espacios o los intersticios entre un objeto y otro, creaban nuevas formas que un ojo, digamos, no versado no podría captar, ¿no? Oye, disculpa de pronto mi pregunta, pero, por ejemplo, las últimas dos o tres piezas que acabamos de ver, yo las veo muy pictóricas. Hay un ensamblaje, hay una especie de pasaje entre la pintura y el dibujo que fluye y refluye y aparece, porque en Morandi se da mucho esta relación en la naturaleza muerta entre el dibujo y la pintura.
Sí, bueno, el dibujo y la pintura ha habido es un debate que viene, digamos, yo creo que desde el Renacimiento, con esta lucha que había entre el diseño y el color, digamos, ¿no? Sí. Como esta pieza, por ejemplo, que se ve bastante pictórica, por decirlo así, tiene masas de color, ¿no? Claro, sin embargo, ahí el manejo de la acuarela también está usado de tal forma que es un aspecto muy lineal también, ¿no? Entonces, de alguna manera, Morandi incorpora la línea por medio del color, que es un aspecto que otros artistas han realizado en su obra, digamos, como Van Gogh a lo mejor, o como el mismo Cézanne. Buscaban como fusionar este aspecto, sí, entre el color y la línea, ¿no? Cézanne pensaba también, ¿no?, que del cual Morandi, por cierto, tenía gran influencia, que eran dos aspectos muy, muy relacionados, ¿no? El color y la línea, que es el aspecto característico del dibujo, aunque no es el único elemento, el lineal, ¿no?, en el dibujo, ¿no? Morandi es un artista muy interesante, es un artista que a mí me gusta mucho. Era un artista muy discreto, tenía un estudio muy pequeñito, tenía una especie de camastro nada más, un caballetito lindísimo, y tenía una serie de botellitas como estas y pequeños tarros, que con eso construyó prácticamente un universo artístico de pinturas y de dibujos. Me acuerdo mucho, y esta es una anécdota un poquito jocosa, que en una ocasión en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en una reunión estábamos, y una de las conductoras, así muy refinada, ella decía, espero que no hagan esas cositas así como bodegoncitos, ¿no? Y entonces se oye una voz allá al fondo, era Arnaldo Cohen, y le dice, como Morandi, ¿verdad? Y uy, se quedó así, como sorprendidísima, al tratar de una manera un poquito despectiva un género tan interesante y tratado con la magistralidad como Morandi, ¿no? Claro, sí, como bien comentaron en algún otro programa, La Naturaleza Muerta ha sido el laboratorio de la experimentación, exploración plástica. Pero yo diría que dentro de este género, digamos, y abarcando todos los géneros, el dibujo en sí es el gran laboratorio, sí, de exploración y experimentación artística. Ah, qué bien, ¿no? Sí, es sí, decir, bien. Yo creo que el dibujo aún, en su técnica particular, es el gran laboratorio de experimentación, ¿no? Sí. No solamente en cuanto a La Naturaleza Muerta en este caso que estamos viendo de Morandi, ¿no? Sí. Pero sí, Morandi construyó su universo y su mundo a partir de esta serie de objetos, y yo creo que vienen a ser como personajes, ¿no? Estos objetos vienen a ser, a fungir como personajes silenciosos. Eso, ¿no? Sí. Son personajes silenciosos. Hay una serie de objetos personales que todo mundo vamos guardando a lo largo de nuestra vida. Los guardamos a veces en cajones, a veces los guardamos en gavetitas. Son mementos o son pequeños recuerdos que tenemos en pequeños objetitos, pequeñas cosas guardadas, ¿no? Claro. Ese inventario de alguna manera se vuelve a veces el tema en los artistas, ese inventario de objetos, el tema en los artistas para poder construir sus naturalezas muertas, ¿no? Claro, sí, sí, es construir todo un mundo con objetos, ¿no? Como dice por ahí una frase, ¿no?, Zen, ¿no?, que el universo existe en un grano de arena. En un grano de arena, ¿no? Entonces, con unos cacharritos como los de Morandi, pues son varios universos, yo creo, ahí reunidos, ¿no? Más el polvo que él dejaba, ¿no?, a los objetos. Sí. Todo le iba dando una pátina especial, ¿no?, a la apariencia de las cosas. Hay otros artistas que han trabajado. Bueno, el género de la naturaleza muerta en el dibujo ha sido prácticamente abordado por todos los artistas, porque yo creo que una de las maneras en las cuales empieza a aproximar tanto un artista como un aficionado al arte, como una persona amateur artística, es con alguna serie de objetos que empieza a trabajar sobre la mesa de su casa, sobre la mesa de la sala, en esta cotidianidad, ¿verdad? Sí, yo creo que una de las de lo que ofrece, digamos, esta reunión de objetos para conformar una naturaleza muerta, pues es su característica, digamos, inanimada, ¿no? Sí. Uno puede variar la iluminación, puede estar todo el tiempo disponible uno frente al modelo sin que se altere, ¿no? Entonces yo creo que es una de las particularidades, ¿no? Aquí estamos viendo una obra, ¿no?, de Carlos Domingo, un artista español, ¿no?, una obra reciente,
donde vemos que cómo este género sigue dando frutos y dando pie a que se le aborde, a que se estudie con diferentes aproximaciones, ¿no? En el caso de este artista, usa la sanguina. Aquí esta obra de Nieves Torralba, ¿no? También española, haciendo uso de la abstracción y de la geometrización de algunos elementos naturales, ¿no? Como flores, yo he logrado ver en ¿no? vivo estos grafitos, son delicadísimos estos grafitos de Nieves Torralba y son piezas, son dibujos muy sofisticados, muy delicados. ¿Tú encuentras, y esta es una pregunta difícil que no la hemos trabajado en otra parte de los programas, alguna diferencia o alguna relación en la forma en la que dibuja una mujer o dibuja un hombre en la relación entre Domingo, por ejemplo, y Torralba, los que acabamos de ver, o no ves mucha diferencia? No veo de pronto mucha diferencia, pero muchas veces hay un no sé qué que sí se adivina cuando es una mujer. Hay un no sé qué. Sí. A ver, ¿tú crees que Lascaux y Altamira fue hecho por hombres o por mujeres? Yo creo que era mixto ahí. Me parece que era mixto. Yo creo que es era que como... hay cosas delicadísimas. Exacto, ahí. Muy refinadas. Que un cuate que se agarraba a golpes con un búfalo. Pues sí. O con un mamut. No podía ser esa calidad de línea, ¿no? Pues no, traía ya un rollo psicomotriz muy muy burdo, digamos, muy burdo, ¿no? Sí, yo creo que era mixto, ¿no? A lo mejor se alternaban tareas, ¿no? A lo mejor la gran mancha, digamos, o la identificación de grandes formas, digamos, de los bisontes era encargada por la parte masculina y la parte, digamos, de refinamiento y de delicadeza de los pelos de los animales era la parte, digamos, que a lo mejor las mujeres intervenían. Porque siempre se menciona, ¿no? Los pintores rupestres y sí. Los pintores que hicieron todas las cientos de cuevas y miles de pinturas rupestres, siempre se habla del género masculino. Y aquí vemos en estos dos ejemplos que acabamos de ver de Domingo y de Mercedes, Domingo y Torralba. Y de Nieves Torralba, esta delicadeza que sobresale sobre todo en el caso de Nieves, ¿no? Claro, sí. Sí, yo creo que sí hay un no sé qué que se percibe, digamos, ¿no? En el trabajo, aunque evidentemente la calidad ahí ya sería otro aspecto como a discutir, ¿no? Yo creo que ambos géneros producen obras de gran calidad, pero sí hay algo de pronto donde uno encuentra que es realizado por una mujer siempre, sí. ¿No? Y que de pronto uno le llama la atención porque a lo mejor es donde uno no puede llegar también. Y entonces me ha sucedido a mí, digamos, en exposiciones que de lejos veo alguna obra, me acerco, me llama la atención y son obras de mujeres, ¿no? Sí. En mi propia, digamos, enseñanza en la escuela, las alumnas muchas veces ellas son las que tienen esta parte mucho más refinada y no solamente en el dibujo, sino en muchos otros aspectos, ¿no? En nuestra escuela yo creo que casi dos terceras partes son mujeres. Pues en mi grupo son la gran mayoría, desde ya varios años, son mujeres, la presencia de la mujer. Qué valientes, ¿no? De pronto meterse a estudiar arte. Pues sí. Cuando de pronto estaba ayer viendo fotos de la Academia de San Carlos de los años 10, de los años 20, en donde había grupos de 40 hombres y 3 mujeres nada más, por ejemplo, muy guapas las chicas que aparecen con ellos. Claro. Difícil estar trabajando. Imagínate de compañero a Diego Rivera no. Ahí en el salón y a Orozco ahí en el salón y las otras pues tratando de sobrevivir en ese contexto. Sí. Hay una fuerte tendencia actualmente, sobre todo en las chicas que están estudiando en las escuelas de arte, a trabajar con el cuerpo. Pasaríamos ahora, saliéndonos un poquito del tema de la naturaleza, porque no lo podemos jamás acabar más que tocar. Tema. Dar claro. Un ¡ting! Sí. Así, a lo que es la naturaleza muerta. Y pasarnos en este caso al cuerpo. Yo veo en las chicas, yo veo mucho en las mujeres que están trabajando mucho con el cuerpo femenino, con su cuerpo, con sí. La relación del cuerpo. ¿Cómo lo ves tú al dibujo, el cuerpo, en la relación con la enseñanza? Sí, bueno, es definitivamente el cuerpo es el gran modelo de enseñanza, ¿no? Evidentemente no descartando otros aspectos como objetos, como de naturaleza muerta, ¿no? Pero el cuerpo humano ofrece una posibilidad de tratamientos y de búsquedas visuales y plásticas en cuanto a volumen, luz, ¿no? Relaciones de partes, proporciones. Ahí estamos viendo, por ejemplo, una obra de Miguel Ángel, un torso femenino. Muy básico, muy bueno. Muy
iniciado, ¿no? Sí, que ha trabajado a base de tramas, ¿no? O líneas, ¿no? Hay un torso de masculino para la esta para obra que tú recuerdas bien, ¿no? Me sí, lo mencionabas. El juicio final, en la Capilla Sixtina, ¿no? Qué hermosísimo. Miguel Ángel utilizaba muchos recursos, digamos, plásticos visuales, ¿no? La plumilla, ¿no? Sí. Las tizas, mezclaba, a veces me ponía un poco de saliva o de agua, entonces lograba ciertos, digamos, como lavados, ¿no? Y el cuerpo humano, pues, se prestaba, digamos, a esa exploración. Esa es la importancia, digamos, del cuerpo humano, que permite, por su gran riqueza y su complejidad, poder jugar y experimentar con diversas técnicas. En el caso, por ejemplo, de Miguel Ángel, de pronto utilizaba también la punta metálica para lograr ciertos sí. refinamientos, como los que hablamos anteriormente, y después los retrabajaba con tizas, ¿no? Oye, Carlitos, hay algo que me encanta, de pronto, que no ha sido trabajado en los otros programas. ¿Con qué se puede dibujar? Con todo. Con todo. Con todo. Porque ahora que mencionas la saliva y las tizas, por ejemplo, sí. en el caso de Miguel Ángel, ¿qué posibilidades tiene uno de nuestros amigos que nos está viendo ahorita de dibujar? ¿Con qué no? A ver, ¿con qué no se puede dibujar? Con todo, como tú lo mencionabas desde el principio, las olas del mar ya es un dibujo, sí. digamos, ¿no? Incluso hay artistas que sus dibujos los ponen al efecto de la intemperie, y es la intemperie y la naturaleza la que crea, digamos, los dibujos. Es decir, es un trabajo a la limón con la naturaleza. No traemos sí. ejemplos de esas obras más contemporáneas, de concepciones más contemporáneas, pero Joseph Beuys, por ejemplo, dibujaba en la arena, ¿no? Hizo una serie de dibujos en la arena del mar, ¿no? Con una varita. Y se puede dibujar hasta con café, con muchísimas herramientas. A mí me gusta con betabel, ¿también? Con el jugo del betabel, quedan unos rojos padrísimos. Oh, sí, claro. Unas líneas muy bonitas. El jugo de betabel o una cuestión más convencional, pero que es muy bello también, es la nogalina, ¿no? La tinta que sí. sale del nogal, que es un sepia maravilloso. ¿No? Hace no la conozco. Sí, es una alumna, por cierto, me regaló un poquito, ¿no? ¿Nogalina? Nogalina. ¿Y no se llama ella nogalina? No se llama nogalina. No, me regaló, pero es maravilloso. Entonces, hay muchos medios naturales. Mira qué hermoso, ¿no? Dibujo este. Ahí está este de Miguel Ángel, ¿no? Donde vemos cómo aquí hay un aspecto importante en Miguel Ángel, que son dibujos pictorizados también, sí. ¿no? Entonces, hablábamos un poco de esa relación del dibujo y la pintura, y Miguel Ángel pictorizaba, al igual que Tiziano, sus dibujos, igual que otros tantos. Yo creo que todos, ¿no? Otros tantos. Son dibujos pictorizados. Entonces, la frontera entre el dibujo y la pintura son difíciles a veces, ¿no? Sí. De discernir. Aquí en Orozco. Orozco, míralo. Que es una espontaneidad, ¿no? Y un trabajo majestuoso, una serie que se llamó La Verdad, ¿no? Orozco dibujaba del natural por las mañanas y en la tarde se dedicaba a dibujar de la parte imaginativa, ¿no? Entonces esta serie parece ser que surgió de esa parte imaginativa después de una labor, digamos, de disciplina del dibujo del natural, ¿no? Y se aventó una serie de estos dibujos, digamos, como protesta, ¿no? ¿De qué? De la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial. Sí. Sí, era un poco una crítica. Ayer estaba viendo esas fotografías en la Academia de San Carlos. Vamos a hacer una exposición linda que se va a llamar Los Estudiantes de San Carlos. Vamos a hacer una exposición, probablemente unos 60, 50, 60 años de fotografías de los talleres y de los salones. Y en uno de los salones, en uno de los grupos, en uno de los talleres, está Orozco, muy elegante, ahí parado atrás, claro. como estudiante, sí. con su sombrero. Pero curiosamente trae en la mano una tiza, trae un gis para dibujar. Se me hace que era un hombre que dibujaba todo el día. Pues sí, parece ser que esa era su parte de su disciplina básica, aunque él, la pintura era realmente su técnica primordial, pero el dibujo era un ejercicio cotidiano, digamos, sí. en Orozco, ¿no? Donde hacía deformaciones y jugaba con esta pregunta que me hacías con el cuerpo humano, alteraba proporciones y escalas, ¿no? Y relaciones de las partes, entonces jugaba con la distorsión y la deformación. ¿No? Sí. No respetaba de pronto, digamos, una proporción o un terminado naturalista, entre comillas, del cuerpo humano, ¿no? Para expresar como otras cosas, ¿no?
Era un dibujante de tiempo completo, ¿verdad? Sé que hay cuadernos y cuadernos, como en muchos otros artistas, llenos de dibujos. Mira esta maravilla de dibujo en donde hay una transparencia, hay una superposición de las piernas, una especie de ensamblaje como de alambres, en donde una especie de estructura se está sosteniendo todos los cuerpos con una especie de estructura parecida a esta, claro. Digamos, en donde se sostiene todo el cuerpo con las líneas que de esta pieza que estamos volviendo a ver ahora, ¿no? Sí, ahí la maravilla del cuerpo humano, que se presta a una serie de juegos plásticos, ¿no?, y visuales, ¿no?, con la directa referencia en cuanto a nuestra propia identificación. Entonces, uh-huh, el cuerpo humano es una de las temáticas también importantísimas a lo largo de la historia del arte, ¿no? En el caso, digamos, de muchos artistas, su aproximación a él empieza desde el conocimiento del esqueleto, ¿no?, de los músculos principales, para después vestir, ¿no?, al personaje con su piel y con las ropas, sí, ¿no? Artistas, digamos, como Ingres, ¿no?, uh-huh, castellanizando el término, sí, él, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no?, en el retrato, pero él empezaba, ¿no?, dibujando de forma desnuda a sus personajes para después vestirlos y acabar, digamos, conformando el volumen del cuerpo a través de la ropa, ¿no? La ropa configuraba, sí, de alguna forma, sí, sí, la anatomía del cuerpo humano. Oye, Carlitos, y esto que estás mencionando es muy interesante porque hay una relación muy interesante entre, por ejemplo, en el género de la naturaleza muerta, uh-huh, o en este que estamos viendo ahorita del cuerpo humano, hay una relación muy interesante entre el boceto, el estudio o el bosquejo. Todos son sinónimos, ¿eh? Todos los podemos de alguna manera ver como algo que es un estudio previo, digamos. Sí. El dibujo realmente es el campo básico en el, por ejemplo, en el desnudo del boceto. Sí, es el digamos, el boceto son como primeras aproximaciones a algunas ideas. Como un guión básico. Es un guión básico y una estructura general, ¿no? Que a veces hay que quedarse en ese guión porque se quedan cosas padrísimas, claro, y dice uno, ¡pum! Vale, ya. Pues sí, el problema es saber cuándo parar, ¿no? Algo que tú nos enseñabas, ¿no?, en el seminario de pintura contemporánea, ¿hasta dónde debo de parar?, ¿no? Sí. Ese es uno de los grandes dilemas también en la creación artística. A veces uno le sigue queriendo meter más líneas y trazos y se viene abajo todo un trabajo muy interesante que ha surgido de manera, digamos, fluida, ¿no? Sí. Bueno, vamos a presentarles a nuestros televidentes la trivia, la pregunta de esta semana, en donde queremos participarles, que quien la conteste va a ser poseedor de una serie de estas espléndidas postales, de las piezas que tenemos en la antigua Academia de San Carlos, ahora con sus galerías recién restauradas, que pronto el señor rector las inaugurará. Y este libro, con este grupo de postales, de Filosofía de la Imagen, del doctor Fernando Zamora Águila. Es un libro espléndido que edita la Escuela Nacional de Artes Plásticas dentro de su programa de editorial de la serie Espiral. La pregunta es, ¿cuál es el autor con el cual empezamos este programa trabajando en el género de la naturaleza muerta? Este autor que mencionábamos, autor italiano, es con el cual empezamos este programa, y quien nos lo conteste podrá de alguna manera obtener estas bellas postales y el libro Filosofía de la Imagen. Otro género, estas son las postales de la antigua Academia de San Carlos, todo un juego completo. Nuestro tercer género de este programa, los hemos ido alternando, vamos a hacer una exposición de este género, que es fascinante, que es el paisaje, pero vamos primero a una pausa por unos momentitos, y ahora que regresemos empezamos a ver el paisaje y el dibujo.
Mirador Universitario, las cuatro estaciones en las artes y el diseño. En esta ocasión tenemos esta pieza espléndida de nuestro querido maestro Manuel Felgueres, que nos la han proporcionado para poder presentarla aquí. En últimos días se acaba de inaugurar una pieza monumental de él en el cruce de Reforma, Avenida Juárez y Bucareli. Una pieza hermosísima. Esta pieza data de los años 80 de nuestros grandes artistas. Carlos Cañedo, regresamos a nuestros géneros, regresamos al programa, al dibujo y el paisaje. El paisaje, dibujar en el paisaje es una de las formas, digamos, más naturales y económicas. No necesitamos casi nada, porque si alguien se va a pintar paisaje o se va a sacar fotografía o se va, requiere de cierto equipo. Sí. El equipo realmente para o los instrumentos para irse a dibujar un paisaje son del todo económicos, y es una de las formas que ha sido trabajada fundamentalmente a lo largo de la historia del arte, esta relación del dibujo y del paisaje. Sí, ahí, digamos, a diferencia de la naturaleza muerta, por ejemplo, el paisaje de pronto nos puede avasallar, ¿no? Nos puede, su gran escala, nos puede hacernos perder, digamos, en cuanto a su aproximación. De ahí, digamos, que siempre los grandes dibujantes han sabido capturar o seleccionar elementos dentro de ese digamos paisaje, ¿no? Sí. En el caso, por ejemplo, de Rembrandt, que más adelante por ahí lo vamos a ver, fue, digamos, un medio en el que parece logró comprender, o a profundizar, digamos, en el estudio de la relación de las partes y los planos, ¿no? Quizá Rembrandt es un artista que no recurrió a la naturaleza muerta como laboratorio, pero sí recurrió, exacto, al paisaje como laboratorio. Todos los holandeses, bueno, que los holandeses también son grandes creadores de la naturaleza muerta, sí, pero en el paisaje, este sentido de los Países Bajos, este sentido de los grandes horizontes, de los grandes cielos, de una naturaleza desbordante, porque es una naturaleza en los Países Bajos muy nutritiva, digamos. Uh-huh. Ellos crearon de alguna manera ciertas escuelas de paisajes, familias de paisajistas, sí, y todos ellos grandes dibujantes. Sí, Rembrandt en particular no se especializó, digamos, en una de estas áreas, porque había, según entiendo, especialidades, ¿no? Sí. Quien se especializaba en dunas, en digamos, en zonas boscosas, en campiñas, etcétera. Y Rembrandt fue como un poco más flexible en ese sentido, ¿no? No se especializó en una en particular, sino, digamos, que el paisaje en sí. Y destacaba aspectos a veces poco importantes, ¿no? Chocitas o rincones rurales, suburbios quizá de Harlem, ¿no? Qué sé yo. Situaciones que a veces no eran cuestiones monumentales ni edificios especialmente significativos. Ahora, tenían una ventaja, les quedaba, lo diríamos así como en términos citadinos, a unas calles les quedaba el paisaje, ¿no? Pues sí. Ya les quedaba, caminaban un poquito saliéndose de Ámsterdam y tenían paisajes y paisajes. Ahora ya nos cuesta mucho más trabajo, ¿no? Más trabajo. Por ejemplo, en estos espacios encerrados, en estos espacios como estas piezas de Piranesi, en donde es una serie sobre las cárceles. Giovanni Battista Piranesi, un artista italiano del siglo XVIII, esta serie de las cárceles, en donde hace una serie de visiones fantásticas, interiores también, como paisajes interiores, ¿no? Sí, Piranesi jugaba también con la arquitectura, ¿no? Básicamente sí. Es un paisajista de arquitecturas, pero jugaba y recreaba, es decir, son caprichos piranesianos, digamos, donde no era tampoco copiar tal cual los elementos de que él observaba, ¿no? Sino que recreaba y combinaba diversas arquitecturas, ¿no? Tanto antiguas como contemporáneas, ¿no? Hay paisajistas como Piranesi, por ejemplo, con este tipo de trabajo arquitectónico, dibujístico arquitectónico. Por ejemplo,
hay paisajes hermosísimos de algunos dibujantes venecianos, como el caso de Canaletto o Guardi. Esos dibujos permanecieron en grandes colecciones dibujísticas que existen en los museos y sirvieron posteriormente para la reconstrucción a veces de Europa, sobre todo, por ejemplo, en Polonia, de muchos dibujos que hizo Canaletto, de la reconstrucción de la ciudad como era originalmente, ¿no? Porque quedó destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Y el dibujo se convierte también, antes de la aparición de la fotografía, como el testimonio del entorno paisajístico, tanto urbano como rural. Claro, sí, se convierte en un documento, ¿no? En un documento. En un documento fundamental, ¿no? Como mencionamos al principio del programa, desde la prehistoria, ¿no? Sí. Son documentos, son los únicos documentos que hay, digamos, de la civilización de ese entonces, ¿no? Y en este caso que tú mencionas, ¿no? De Tiepolo, pues son documentos fundamentales, ¿no? El historiador debería de recurrir a las obras plásticas para formular sus teorías también, ¿no? Aquí es una alegoría fantástica, ¿no? De Piranesi. Piranesi también le gustaba mucho el sentido de las ruinas, ¿no? Ese testimonio de Roma o de Florencia, de Venecia, de sí. Cómo eran sus alrededores. Y las mezclaba, ¿no? Con plantas, ¿no? Como una forma de un renacer futuro, ¿no? Había una concepción ahí, digamos, idealista también. Este Serlio también. Serlio, un arquitecto, ¿no? Principalmente, y escenógrafo, ¿no? Hay grandes arquitectos dibujantes. Este es precioso dibujo. Van Gogh era un dibujante de paisaje compulsivo, yo creo, en el buen sentido de la palabra. Claro. Digo, era obsesivo, todo el día estaba dibujando paisajes. Sí, y no solamente en sus cuadernos, ¿no? En sus cuadernos de apuntes y de sketchbook, ¿no? Sino en sus cartas que le mandaba. Ateo, ¿no? Le mandaba pequeños, le explicaba, ¿no? Y le contaba, estado trabajando en este aspecto. Entonces, son unas cartas maravillosas también, donde, aparte del dibujo de la tipografía de su letra, está el dibujo del paisajito en el que estaba ocupado en ese momento. O de los pinceles que estaba utilizando, o de los óleos que necesitaba. Exacto. O de la casa que estaba haciendo, o del interior que estaba haciendo. Pero hay un recurrente paisaje todo el tiempo en el caso de Van Gogh. Mencionábamos en el primer programa relacionado con los cuatro géneros y la pintura que en el caso de Van Gogh el rostro se convierte en una especie de paisaje en los dibujos, porque tiene dibujos maravillosos que más adelante, ahorita que entremos al otro tema que tiene que ver con el género del retrato, lo veremos, ¿no? Sí, vamos a ver eso, pero lo interesante también de Van Gogh es que mezclaba también como esta cuestión del dibujo con la pintura. Sus pinturas son, digamos, trazos, ¿no? Son trazos. Así es, sí. Y en un sentido no hay una gran diferencia entre algunos retratos o elementos paisajísticos en cuanto al trazo y el tratamiento y con la pincelada, con el óleo, digamos. Es esta rítmica que iba logrando a partir del trazo, en un caso con el pincel y el óleo, otro con la plumilla o la pluma de ave, ¿no? Y con una rítmica fantástica en cada uno de los elementos del paisaje, ¿no? Yo creo que Van Gogh es principalmente un paisajista, aunque cultivó otros géneros, pero estuvo muy influenciado también, ¿no? por Millet y esas vistas, ¿no? De los sembradíos, y copiaba, ¿no? Copiaba muchas obras de Millet para seguir aprendiendo, digamos, ¿no? Es esta actitud también del ejercicio y de la constante búsqueda plástica es algo como muy característico del dibujo por la inmediatez que tiene, ¿no? Por esta inmediatez en cuanto que se agarra cualquier elemento, como tú lo mencionabas, cualquier instrumento y ya es un instrumento de dibujo. De ahí también, digamos su elemento popular en cuanto a su recurrencia, ¿no? Es fascinante el paisaje y el dibujo. En Van Gogh es fascinante ver, esto es muy difícil de lograr en el dibujo, captar la luz con dibujo. Captar el movimiento del trigo, captar el movimiento del viento, captar
la profundidad del paisaje, captar los diferentes planos, cómo se van sobreponiendo, ver cantidad de ritmos y balances, cómo va componiendo. Es fascinante ver la obra dibujística de Van Gogh y de grandes dibujantes de paisaje, sí, cómo con, digamos, blanco y negro logran hacer eso. Sí, ese es lo misterioso también del dibujo y su gran aspecto subjetivo. Y cómo con elementos que en realidad no se parecen nada a lo que observamos, recrean forma, espacio, luz, profundidad, ¿no? Cómo a partir de puntos, de líneas, de direcciones, de diagonales, se puede crear toda una sensación de movimiento, de espacio, de dimensión, de claroscuro, ¿no? Sí. Otro artista también, bueno, Rembrandt, que ya lo estuvimos viendo, sus dibujos y sus aguafuertes, ¿no? Son donde una transparencia también que en algún sentido rompe con toda su obra, digamos, de claroscuro, ¿no? Muchos paisajes no enfatiza a veces tanto el elemento del claroscuro, sino este aspecto que tú decías como de transparencia y de atmósfera, ¿no? Utilizaba más, digamos, como la perspectiva atmosférica, sí, más que fuertes contrastes a diferencia de su pintura, ¿no? Oye, Carlos, Van Gogh tiene unos retratos, autorretratos maravillosos dibujando. Él dibujaba retratos también de todas las gentes que estaban alrededor de él, el cartero famoso, el doctor Gachet, por ejemplo. Ajá. Pero como no era un hombre tampoco como muy sociable, se me imagino, sí. Yo creo que se tenía a sí mismo para dibujar autorretratos. Los autorretratos de Van Gogh son fascinantes. El retrato y el dibujo, ¿Cómo ha transcurrido este oleaje en la historia del arte? Bueno, ¿cómo se ha presentado? Sí, yo creo que así como la naturaleza muerta ha sido como la primera aproximación, como tú bien lo dices, el primer modelo antes que otra persona, pues es uno mismo también, ¿no? Entonces, es un aspecto, digamos, de la anatomía humana, el propio rostro de reflexión, no solamente plástico y estético, sino también de espiritual, digamos, ¿no? De un autoconocimiento, ¿no? En ese sentido. Entonces, es un pretexto para autoconocerse, yo creo, ¿no? Fundamental. Y el tiene dibujo, Rembrandt, ¿te acuerdas ese recorrido que hace Rembrandt de los retratos con dibujos y grabados de su rostro desde jovencito? Un rostro que un retrato que tiene un autorretrato donde está volteándolo así que con está el copete, sí, ahí medio volando, ¿no? Sí, ese sí es buenísimo, ese autorretrato. Es buenísimo. Y luego va evolucionando en autorretratos, tanto en dibujo como en grabados, ¿verdad? Sí, Rembrandt fue uno de los grandes autorretratistas, ¿no? Igual que Van Gogh, como buenos holandeses. ¿No? Sí, como esa parte reflexiva, ¿no? Algún crítico por ahí en algunos autorretratos, Rembrandt lo critica, en el que está con su esposa en las piernas, sí, dice que tiene una expresión no muy esta sincera. Guapa chica que estamos viendo en este momento con su bigote. Bueno, ese es el boceto, este es el dibujo, pero Ingres, como con la castellana, dice, yo que mira qué maravilloso, sí, dibujo de Ingres, era un gran dibujante. Yo creo que él resolvía, este ya es el resultado del dibujo previo, ya es en la pintura. Él resolvía, yo creo que casi en la totalidad la pintura. Mira, aquí está esta bella relación que Gerardo García Luna y sus asistentes lograron armar. Sí. Resolvía en el dibujo prácticamente la totalidad ya de la pieza. Era un dibujante sofisticadísimo, muy sobado, no le gustaba mucha gente. Es un artista que ha sido revalorado fuertemente en el siglo XXI, en el siglo XX, ¿verdad? Sí, sí, muchos artistas recurrieron a él para buscar cauces artísticos, ¿no? Matisse, Picasso, Degas mismo, llegó a conocerlo y quedó muy impresionado, digamos, de su calidad y de sus, digamos, su enseñanza, ¿no? Fíjate que Ingres se va a vivir a Nápoles porque la aristocracia francesa con la Revolución se fue a Nápoles, no sé por qué a Nápoles, digo, alguna razón debe haber habido, deben de haber tenido ciertas facilidades ahí. Y entonces, pues este cuate no era nada tonto, se fue a donde estaba la aristocracia y donde estaba un poco el dinero.
Y trabajó muchísimos años en Nápoles haciendo estos retratos de la aristocracia. Es un dibujante de retratos, ¿no? Sí, de hecho, su obra dibujística es muy vasta. Y muchos dibujos, es importante señalarlo, son arte por sí mismo, digamos, ¿no? Sí. No son obras para, digamos, otros trabajos pictóricos, sino obras per se, ¿no? He tenido la gran oportunidad de ver dos grandes exposiciones de Ingres, una completa de dibujo. Yo calculo que eran alrededor de unos 120 dibujos, casi todos no mayores al tamaño de esta hoja, tamaño carta, uh-huh. Algunos más pequeñitos, sí. En donde prácticamente aparecía la pieza completa, la figura completa del retrato que hacía. Sí, delicadísimo. Muy delicado, y Ingres utilizaba mucho diversidad de medios en cuanto a grafitos, digamos, lápices, sí. ¿No? Lápices muy finos, digamos, como conocemos, dos Hs, sí. Hasta más grasos para el ropaje, ¿no? Hs son duros. Son duros, exacto, y hasta suaves, ¿no? Como los ves, ¿no? Para los ropajes y ese tipo de... Este es otro artista también. Fenomenal. Muy, muy, muy importante en el retrato, en el género del retrato, el dibujo. Sí, Giacometti, ¿no? Vemos ahí un retrato que le hace a este pintor francés, Georges Braque, ¿no? En el momento, bueno, ya en su muerte, ¿no? Un retrato fúnebre. Un retrato fúnebre. Y bueno, Giacometti, a diferencia de Ingres con una línea precisa, Giacometti sentía que no podía capturar, ¿no? Que era incapturable la imagen y la presencia del ser humano. Por eso esta obsesión por replantear y replantear el rostro y ese contorneado múltiple, digamos. Mira qué maravilloso retrato de Matisse. Ajá. Qué belleza. Otro gran dibujante, Matisse, que era genial en sus dibujos, ¿no? Sí, influenciado por Ingres, ¿no? Precisamente, ¿no? Por esa línea limpia, ¿no? Más dibujos más, más que modelado, grande, sí. Dándole valor a la línea por sí misma, ¿no? ¿No? Ese valor de la línea lo vemos en las odaliscas, tanto en Ingres como en Matisse, ¿verdad? Claro, y lo que se podía pensar, digamos, de Ingres, ¿no? De que era un artista muy fotográfico, no lo era, en realidad distorsionaba. La forma, ¿no? Son espaldas muy alargadas. Entonces tienen una apariencia, ¿no? De fotografía, pero en realidad no son. Esta es una estructura de rostro también. Me recuerda a esa que vimos de Orozco, muy, muy estructural, muy como de alambre, ¿no? Como enmarañada. Como enmarañada, sí. Este es precioso retrato de Van Gogh. ¿Sobre qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Es ese con bolígrafo, si no mal recuerdo, pero en un libro de historia del arte estaba leyendo sobre Van Gogh y se aventó una copia del autorretrato de Van Gogh. Este es otro personaje, ¿no?, de la vida de Giacometti. Y aquí volvemos a un boceto previo preparatorio de Ingres, ¿no?, para una de sus obras. A Niccolò Paganini, era muy aficionado a la música, Ingres, sí. Y tenía muchos amigos músicos, grandes músicos. Liszt también estaba entre sus conocidos, ¿no? Estas son las hijas de Madame de Benzó, una de las familias que vivía también ahí en Nápoles. Este retrato, por ejemplo, el último que vemos de Van Gogh, hecho por Giacometti, uh-huh. Está tratando de sacar lo que decía esa frase hermosísima de Rilke, la aparición de lo invisible, la aparición de este absoluto que surge a veces a través del rostro y que tú ahorita explicaste muy lindamente. Me gustó mucho esta exposición que haces de sacar en un retrato la esencia de lo humano, esta mirada triste, ese sentido de sufrimiento, pero al mismo tiempo de apasionamiento por una vida artística, ¿no? Sí, Giacometti fue también un gran estudioso de muchos artistas y Van Gogh era uno de ellos, ¿no? Sí. Y en este ejemplo de esta imagen podemos ver precisamente la característica de una de sus características del dibujo, que es su inmediatez, ¿no? Estaba seguramente Giacometti revisando un libro de historia del arte, tenía una pluma al lado y se puso, digamos, a explorar o a sacar lo que él sentía
y pensaba de Vincent Van Gogh en una copia de su autorretrato, ¿no? Yo creo que es un aspecto como reflexivo. ¿Cuántas horas dibujas tú, Carlos, al día? La verdad. La verdad varía, depende a veces, ¿no? Pero trato de mantener una disciplina diaria, ¿no? Por lo menos 15 minutos, cualquier cosita siempre es buena, ¿no? Cualquier objeto, precisamente como pensamos de la naturaleza muerta, siempre es un pretexto como importante y siempre... nunca está terminado de pintar, como diría Merleau-Ponty, ¿no? Así es. Siempre hay que volver a ver las cosas, aunque ya las hayamos... ¿Dibujas a tu hija? ¿Dibujas a tu familia? De pronto a ella objetos, o ella me dibuja a mí, ¿no? Ella me dibuja a mí. ¿La también. Niña? Sí. ¿Y ella sí te hace bien? ¿Tú no? Ella me hace muy bien. Sí, me dice, apita con colores, dice ella. Hermosísima tu niña, me encanta, que es una gran obra artística, la más grande obra artística que has logrado en tu vida. Claro. El dibujo en tu vida docente, ¿lo llevas a nuevos modelos? ¿Estás tratando de que en la Escuela Nacional de Artes Plásticas se quede una visión contemporánea del dibujo? Pues sí, pretendemos ampliar esos horizontes, ¿no? Sin traicionar ni olvidar, digamos, los recursos tradicionales que siguen siendo vigentes y de una importancia artística y estética. Pero, digamos, hay otros paradigmas y otros caminos que también se pueden seguir, ¿no? Dentro del campo del dibujo, que es muy vasto. No mostramos ahorita, en este caso, en esta, digamos, sesión, ejemplos de dibujos hechos con a otras escalas y con otros recursos, ¿no? Como los medios naturales o como dibujos, digamos, como los que hace Sol LeWitt, a lo mejor sobre muros, sí, ¿no? Donde entra una parte conceptual, programática, pero que tienen, digamos, otras connotaciones y otros aspectos del dibujo, que en realidad es un campo muy amplio y muy rico, ¿no? A mí me gusta que nuestra universidad está llena de dibujantes. Yo te lo digo, él no lo sabe, pero el rector dibuja, pero también tenemos otros dibujantes. El director de arquitectura, Jorge Tamés, es un dibujante estupendo, todo el día está dibujando. Y una de las cosas que me gusta mucho en la Escuela Nacional de Artes Plásticas es que tenemos cantidad de maestros que son con una variedad enorme de metodologías en el dibujo. Sí. Y es una escuela que tiene una estructura en la enseñanza del dibujo bastante amplia, bastante plural, muy universitaria, ¿no? ¿No lo ves tú así? Sí, por supuesto, ¿no? Digo, no es que le estén echando guayabazos para la Escuela Nacional de Artes Plásticas. No, pero hay que cacarear el huevo, ¿no? Empezando, digamos, muchos ejemplos, pero Gilberto Aceves Navarro, por ejemplo, una gran escuela, y él tiene una disciplina también, digamos, como la tenía de Lacroix también, de ponerse a dibujar antes de ponerse a pintar, ¿no? Como una forma de liberar la imaginación y fomentar el proceso creativo, ¿no? Es una disciplina, digamos, que el caso de Aceves Navarro también es fundamental y habría, pues, Pedro Asensio también. Jorge Álvarez. Claro, Jorge Álvarez. Aureliano. Sí, claro, por supuesto. Hay muchos muy buenos maestros, ¿no? En la escuela. Y como tú dices, pues yo creo que hay que reconocerlo también, ¿no? Sí. Por supuesto. Pues en esta visión, en esta pluralidad, en este concierto de posibilidades que tiene tanto nuestra universidad como la Escuela Nacional de Artes Plásticas, hemos hecho un pequeño recorrido a través de estas cuatro estaciones, en el caso concreto de este programa, con el dibujo y con la gratísima compañía de nuestro queridísimo compañero y amigo Carlos Cañedo, maestro de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Los esperamos para nuestro próximo programa, que lo vamos a trabajar sobre la escultura y los cuatro géneros en las artes y en el diseño. Muchísimas gracias. Muy bien, Carlitos. Gracias. Gracias. We'll be right back.